Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Sobreviviendo 100 días. En este reto vamos a tener que sobrevivir 100 días al desierto. ¿Que cómo lo voy a hacer? Pues ni idea, la verdad. Lo primero sería encontrar una villa, que no sé qué tan fácil lo vamos a tener, la verdad, pero me... ¡Ostras! Vale. ¡Qué casualidad! Nada, fuera bromas, no tenía ni idea de que estaba aquí. Pues muy bien, hemos encontrado la primera villa. De hecho, lo único que necesitábamos para sobrevivir es una villa, porque literalmente todo lo demás pues podemos prescindir perfectamente. En la villa vamos a encontrar comida que no haya en todo el desierto, porque efectivamente estamos en un mundo plano que es 100% desierto, así que va a haber que apreciar la comida. Otra cosa que voy a hacer también va a ser coger la cama, porque como sabréis, los desiertos por la noche son extremadamente peligrosos. O sea, de hecho es el bioma más peligroso, así que mejor dormir, la verdad. Me gano una esmeralda. Se podía... Había un truquito para ganarse una esmeralda con esto, ¿no? Sí, aquí está. ¡Pumba! Una esmeralda. Me lo voy a guardar los restantes por si acaso. Hombre, pero si aquí hay más. O antes de seguir, daros las gracias a todos por el increíble apoyo que tuvo el anterior vídeo, y espero que este sea igual, por supuesto. Vamos a saquear todas estas patatas. Todo. Toda la comida. Toda la comida para mí, por favor. ¡Tengo hambre! Papel. La verdad es que el papel poco útil, no voy a mentir. ¡Ojo, librerías! Bueno, me las voy a llevar, pero de calle, vamos. Son súper importantes las librerías y no podemos dejar ninguna atrás, por supuesto que no. Que luego nos faltan. Creo que no hay herrería. De hecho, no es que lo creas, que no la hay. Por cierto, voy a dejar mi cama amarilla y voy a coger esta que es blanca, porque las camas amarillas dan asco. Vale, ahí hay un Iron Golem. No sé hasta qué punto es buena idea. ¿Lo intento matar? Mira, vamos a intentar matarlo. Diréis, pero Lux, ¿estás loco, tal? Sí. Que no, hombre, que no, que hay un truco patado. Ahora os lo enseño. Dejarme intercambiar con este tipo. Perfecto, muchísimas gracias por tus 3 esmeraldas. Vamos a coger por aquí la madera. A ver, aclarar que ahora mismo tengo mucho ítem, pues que no sirve de nada, pero lo voy a tirar y lo voy a ir limpiando, por supuesto, el inventario lo voy a ir lavando. No os preocupéis por mi salud, gente. Bueno, empieza lo que vendría siendo la destrucción de tu casa, sí. Sí, de tu casa. Vale, vamos a coger roca. Os recordad que también podemos conseguir esmeraldas a través de estos intercambios. Lo digo porque voy sobradísimo de comida. Y pues, por ejemplo, a este tío le puedo comprar las botas de hierro. Lo voy a hacer. ¿Por qué no lo hago? Aunque fuese buena idea. Pues porque vamos a dormir y además confío en mi increíble habilidad como jugador. Como muera ahora va a ser esto espectacular, ya veréis. Yo creo que de madera y tal vamos muy bien. De roca pues también vamos bien. Qué narices. Lo que sí, ¿sabes? Antes he dicho que no iba a matar las vacas. Mentira. Las voy a matar y voy a conseguir todo su cuero para hacerme una armadura de cuero. Que eso sí que es bastante rentable, la verdad. Vale, ahora lo que voy a hacer va a ser buscar el Iron Golem. Ahí está. Y vamos a ver Iron Golem. No me acuerdo de cómo funcionabas, ¿vale? Así que, vale. Yo creo que de esta altura ya estamos bien. Creo que eran 3 bloques de altura, pero como comprenderéis, no lo voy a comprobar. Perfecto, ahí está, cae el Iron Golem. Vamos a ver cuánto hierro ha dejado. Ha dejado un total de 4 de hierro. Ok. Vale, gente, pues nada, he estado farmeando aquí un poquito de maderica. Como veis, un stack y medio, más o menos, de madera. No está nada mal. Y si me permitís, lo que voy a hacer ahora va a ser, como tengo 4 de hierro, una barbaridad. Vamos a usar el hierro para craftearnos lo más importante del juego, y es el escudo, ¿vale? El escudo siempre primero. Y segundo, el cubo. Y diréis, no, pero crafteate una armadura, tal. Las armaduras es para dar seguridad a aquellos que no saben jugar. Vamos a... Es mentira, ¿eh? Vamos a coger aquí un cubito de lava y venga. Vaquitas, hola. No, vamos a pasar con la vaca. ¿Qué más hay? Pum, pum y pum. Vale, tengo 5 de cuero. Vamos a coger el cuero y vamos a hacernos un casquito. ¿Por qué un casco? No lo sé. Me gustan los cascos. Pues nada, no hay nada más en esta villa. No me interesa nada más, sinceramente. Este es mi staff saliendo de mi primera villa. Vamos a ir a por la segunda. Bueno, gente, quería presentaros al primer brote de caña de azúcar de este mundo. Nada más ni nada menos que 4 de caña de azúcar. Me los voy a llevar para acá y vamos a proseguir andando. Oh, disculpad, porque sé que no estáis viendo una villa, pero es que estáis viendo esta maravillosa estructura. Y diréis, Lux, ¿qué tiene esto de bonito? Y pues es muy fácil, comprobarlo por vosotros mismos. Ish, casi. Ahora. Me va a costar, espérate. Ahora. No sé por qué me ha hecho tanta gracia verlo así. La verdad, creo que una de las cosas más satisfactorias de Minecraft es ver la arena caer. También os digo que una de las posibilidades de estar en un desierto es que yo coloque un bloque en el suelo y justo el bloque que tengo debajo se actualice completamente y muera, ¿vale? Entonces, si os puedo dar un consejo, es que no toquéis para nada estos arbustos que estoy yo rompiendo, ¿vale? Porque podéis actualizar el suelo de debajo y moriros, ¿vale? Si tenéis debajo una cueva o algo así. Y ahí, mientras
estado hablando, nos acabamos de encontrar unas ruinas, porque sí, las ruinas también son estructuras. Que por cierto, guapísimo el agua, me encanta. Pues eso, las ruinas también son estructuras. Y la caña, ¿me la puedo llevar? Bah, no me interesa la caña. Y pues al ser estructuras se generan igual, ¿vale? Aquí hay un pedazo de runa, pero la verdad es que hasta aquí. Hombre, la verdad es que es súper cómodo, encontrar aquí los materiales, no os voy a mentir. Que es tan solo ver dónde hay el agua y a tomar por saco. O sea, fuera coñas. Literalmente es donde hay agua, hay... habrá... ¿El mapa del tesoro funcionará igual? Si el mapa del tesoro funciona igual, creo que las runas es lo mejor que me puedo encontrar realmente. ¿Dónde hay agua? Aquí hay agua. Qué fácil es sacar esto, tío. Te lo juro, es súper gracioso, no entiendo por qué. No, pues soy tonto. Vale. Mira, 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 ¿ves? Es súper fácil encontrar los cofres. Me encanta. Pero normalmente cuando estás debajo del agua se hace muy tedioso, pero no sé por qué hacerlo así. Uf, ¿y aquí dónde está el cofre? A ver, pim, pim. Nada, creo que no hay aquí, ¿eh? En teoría hay una, hay un cofre en cada estructura, no entiendo por qué no. Y aquí, como veis, lo que os digo, colocas un bloque y se actualizan varios. Y te puedes morir perfectamente en una de estas. Vale, pues vamos a ir hacia el mapa del tesoro, que está relativamente cerca, y vamos a ver si realmente funcionan, ¿de acuerdo? Vale, let's go. Nah, no me lo creo. Creo que es, nunca he sido tan preciso con el mapa, ¿eh? ¡Dios! Ok, ok. Bueno, me he motivado mucho, pero solo hay un diamante, ¿eh? No voy a mentir. La poción de... Espérate, no solo hay un diamante, hay toda esta armadura. Es verdad, es verdad. Increíble. Nos acabamos de chetar muchísimo. El corazón del mar no nos sirve de nada porque estamos rodeados de desierto. Y las riendas me las puedo coger, pues... agarrar, agarrar, ¿eh? Para los argentinos. Por si acaso, ¿vale? Sí, la verdad que cogerte una cuerda no es la mejor idea. Voy a seguir andando, no sin antes dormir. La verdad es que como ya estamos... No sé qué día estamos. Bueno, gente, segunda villa. Let's go. Han pasado ya unos cuantos días. He dado bastantes más vueltas de lo que indican las coordenadas. No os voy a mentir. Ya la he medio saqueado. Para que no tengáis que ver todo el proceso constantemente. Vosotros tranquilos que en un ratico ya no vais a tener que ver ni cómo me farmeo las villas. Porque voy a estar tan chetado que no voy a tener que hacerlo. Mirad, otro Iron Golem. Lo matamos. Venga, vamos a matarlo. A ver, pero sin que sea peligroso. 1, 2, 3, 4. Véngase usted para acá. Perfecto. Creo que ahora si me golpea tampoco me va a hacer mucho daño, sinceramente. Bueno, sí, me va a hacer mucho daño, en verdad. Porque tengo 3 de armadura. Perfecto, muerto. ¿Y cuánto hierro tenía? No tenía hierro. Wait, what? Vale, pues voy a tener que tener comida. 4 de hierro. Vamos a intercambiar con este señor. Perfecto, muchas gracias. Y espérate. Espérate que te voy a sacar más. Ahí está. Muchísimas gracias, señor. Ah, qué pena. No hay ninguno que me intercambie por zanahorias, tío. Sería increíble. Usted por zanahorias, por favor, por patatas. Vale. Uf, me falta una patata. Esto, el Minecraft es increíble, tío. Es una droga increíble. O sea, constantemente tienes una actividad, luego quieres hacer otra. Pues nada, villa saqueada. Este es mi staff. Como veis, me he centrado bastante más en tema de esmeraldas. Y por aquí hay un Enderman. No sé por qué no llevo el escudo equipado, pero voy a ir a por el Enderman, por supuesto. A ver si puedo evitar... Está viniendo por mí, ¿eh? Vale, creo que no... Vale, yo creo que sí. Yo creo que podemos matarlo fácilmente. Perfecto, ahí se ha llevado otro golpe. ¡Ojito, la primera Ender Pearl! ¡Pumba! ¿Que para qué queremos Ender Pearls? I don't know. ¡Pumba! Venga, otro golpecito más. Que ya está escavo prácticamente. ¡Venga! Aquí hay dos. Aquí hay dos. Vengan, vengan todos. ¡Y Ender Pearl! ¡Let's go! Me he bajado al final. Habían dos, pero el que estaba pegando principalmente se ha desaparecido bastante, la verdad. No voy a mentir. Así que lo voy a dar por perdido. Pues nada, voy a seguir avanzando con la fe de encontrar runas o alguna herrería. Es que todavía no he encontrado ninguna herrería. Si encuentro algo interesante, gente, os lo muestro. Bueno, gente, os presento la aldea en la que me voy a establecer, ¿vale? ¿Por qué me voy a establecer? Uno, tiene las vacas top. O sea, tiene un montón de granjas. Es verdad que estoy viendo que no tiene nada de cultivos, pero eso lo pongo yo. Lo pone a la casa. De hecho, no tiene ningún cultivo, what the fuck. Bueno, ese imprevisto no me lo esperaba, la verdad. Pero tiene muchas vacas y me mola la idea de tener tantos animales. Y además, tiene herrería, lo cual estéticamente mola mucho. Vamos a ver qué hay dentro de la herrería. Y efectivamente, lingotes, pan y más comida. El pan, pues me lo he comido antes todo. Puedes seguir comiendo pan. Pimba, pimba. Otra cosa que pasa, que esta aldea pues evidentemente tiene su propia rabin. ¿Por qué nos gustan las rabins? Pues porque los aldeanos se pueden caer en ellas, ¿vale? Entonces ver un aldeano caer en una rabin es de lo mejor que hay. ¿A quién no le gusta eso? Pues a mí tampoco. Vale, bueno, creo que voy a tener que hacer varias reparaciones, ¿no? Si no quiero perder literalmente el 90% de mis aldeanos. Vale, tiene ahumadores también. Perfecto. Creo que en vez de un cubo de lava, lo suyo sería un cubo de agua, ¿verdad? No sé si hay alguna parte de agua, pero creo que es hora de ir cambiando este cubo. Sí, porque me estoy metiendo unas hostias. Como me caiga... Y a ver, uf. Vale, aquí hay agua. Es que no hay... Aquí hay agua. Vale, ¿qué voy a hacer con la lava? Pues lo voy a poner aquí mismo. Cogemos agua. Vale, mi objetivo: encerrar a todos los aldeanos. Diréis, Lux,
y yo te diré que... Vale, ¿cómo los vamos a encerrar? ¿Con qué bloque? Pues no lo sé. A lo mejor no hace falta encerrarlos, ¿eh? También te digo. A lo mejor esperamos a que se haga de noche, se metan todos en sus casas. ¡Ojo! ¡Túnica de cuero! Pues eso, que se metan todos en sus casas y los encerramos dentro de tomar por saco. Es lo que voy a hacer, definitivamente. Si pierdo algún aldeano por el camino, lo he perdido. Pero bueno, yo me voy a esperar a que el sol se ponga y ala. Pues nada, gente, todo solucionado. Ya tengo todos los aldeanos encerrados. Y además, contamos con algo muy guay. Y es que he cogido antes dos brotes de roble. ¿Qué vas a hacer con estos dos brotes de roble? Edlux, fácil, plantarlos. ¿Por qué? Porque de algún lado voy a tener que sacar la madera, ¿no? ¿Y la madera para qué, Edlux? Pues para crear puestos de trabajo. ¿Puestos de trabajo para qué? Para tener aldeanos que hagan algo, porque si no, no van a hacer nada. Y sobre todo, pues para poder hacer cultivos, ¿vale? Y aprovechar el hecho de construir cultivos como parte de decoración de la aldea. Entonces, mientras los árboles van creciendo y voy obteniendo la madera de estos árboles, voy a ir intentando aplanar y limpiar un poquito la zona. También, evidentemente, si me permitís, ya de primeras, diréis, Edlux, hombre, lo mejor no sería chetarse ahora mismo, y yo os voy a decir sí, sí, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a ir a chetarme, voy a aprovechar que tengo una ravina aquí al lado, voy a aprovechar que estoy en 1430 y 1000, y voy a ir a chetarme. O sea, no sé si full diamante no nos es para nada relevante, realmente, pero sí que, hombre, tener hierro es esencial, o sea, es obligatorio prácticamente. Así que nada, voy a limpiar mi inventario de todo lo que es basura. Las riendas, lo bien que nos van a venir. Qué suerte que las he cogido, tío. Es que tengo hasta el pico de... ¿Qué hago con todo esto, tío? Tengo hasta el pico de... Tenía hasta el pico de madera en mi inventario, tío. Y la poción esta de regeneración va a durar, vamos, 3 segundos, ya os lo digo. Pimba, pimba. Esto por aquí. Vale, cogemos así. Cogemos el hierro, pumba. Vamos a coger más hierro. Y vamos a seguir cogiendo más hierro, por supuesto que sí. ¿Cuánto hierro tengo? 15. A ver, realmente voy espeluznantemente bien. No os voy a mentir. Os iba a decir, ¿sabes cuál es el problema de esta rabín? Que es muy bajita. Pero es que esta rabín colisiona con esta otra. Y esta otra, poca broma. A ver, me gustaría llegar al otro lado de esa rabín. Voy a hacer un puente de madera. A pesar de que antes os he dicho que no vamos muy sobrados de materiales. Pero bueno, voy a hacer tan solo un esqueleto de él, ¿eh? Puentecito de madera hecho. Let's go. Escucho un esqueleto y efectivamente... A ver, no os voy a mentir. No me gusta enfrentarme a tantos mobs a la vez. Pero, a ver, ese creeper no puede explotar porque ahora mismo si explota me deja el culo abierto. Hay dos esqueletos ahí, ¿vale? Primer golpe. No puedo dejar que ese creeper explote, para nada. O sea, diréis, no, que explote y que mate los esqueletos. Sí, pero me caigo yo. Vale, se está haciendo de noche. Así como resumen, al final el creeper ha explotado y me han matado los dos esqueletos. He conseguido un hueso. No sé si puedo tirarme aquí para conseguir algo más. Cuidadito, ¿eh? Pues nada, solo un hueso. No pasa nada. He de dormir, porque si no me van a matar a los aldeanos. Bueno, no me los van a matar, pues están todos cubiertos, pero es mejor dormir. Tengo 37 de hierro ahora mismo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un parón. Me voy a craftear la armadura de hierro sin ningún tipo de prisa. Me voy a craftear la armadura de hierro y ya está. Pues nada, voy a recoger el hierro y se viene full armadura de hierro, por supuesto que sí. Pim, 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 pim. Esto ya lo tiramos porque no es que no lo voy a usar más. Y me voy a craftear pues todas las herramientas de hierro. Bueno, no todas. De momento voy a ir así. Los restantes. Voy a recoger el horno. Me voy a llevar todo esto y voy a explorar, pero ya no tanto con el objetivo de conseguir hierro, que sí, que lo voy a recoger, pero más con el objetivo de conseguir diamantes. Así que a ver si tengo suerte. Bueno, gente, mis primeros diamantes. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que los diamantes son mucho más complicados de conseguir en las recientes versiones, así que va a haber que apreciarlos bastante más, la verdad. Bueno, por ejemplo, más buenas son más complicados de conseguir. Es que he encontrado más diamantes, no sé cuántos más son. Tengo 6 en el inventario ahora mismo. Y de hecho, dejadme comprobar que aquí debajo no haya nada. Y no, no lo hay. Vale, pues vamos a minar estos. Dime que son... No, no son 8. ¿Son 4 solo? No, me fastidies. Pensaba que iban a ser 8, ¿eh? Pues he venido aquí ilusionado y al final solo me he llevado 4 diamantes. Pero bueno, algo es algo, tú. Vale, esperad que me muero. Vale, perfecto, prosigamos. Vale, a ver, gente. He encontrado esto. ¿Qué tiene solo carbón? Ish, no me sirve, ¿eh? El carbón no me sirve para nada. El pico me puede llegar a servir, lo puedo dejar por las patatas, aunque no he de conservar las patatas, es obligatorio. Puedo dejar la redstone. La redstone sí que la puedo dejar. A ver, ¿qué puedo dejar de mi inventario realmente? El horno lo puedo tirar. Ojo, un esqueletito. Vamos a matarlo. Perfecto, muerto. A ver, es que realmente no puedo tirar nada, tío, de lo que tengo. O sea, puedo tirar el lingote de oro, pero es que no me apetece tirarlo. Puedo tirar las 6 zanahorias estas, las puedo llegar a tirar. Guardarme el stack y consumir pan. Y me guardo las bayas estas resplandoras. No sé qué hacen, realmente, no os voy a mentir. Cogerme el carbón y ya está. Bueno, realmente prefiero redstone a carbón, ¿eh? Aunque puedo craftear, espérate. Vamos a hacer así, pimba, bloques de redstone y ya está. Y nos cogemos ahora el carbón o lo que me haya dejado.
Y ya está. Y ahora vamos a matar a este Enderman, ¿vale? ¿Por qué? Porque me apetece. Pumba, 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 pumba. Y una Enderpearl, sí señor. Como veis también estoy cogiendo las telas de araña con unas tijeras. ¿Por qué? Porque la lana, aunque no lo parezca a principios de juego, es de las cosas más chetas que puedes recolectar. O la lana no, el hilo que te dan las telas de araña. Porque te dan una barbaridad de hilo. Y como encuentres un aldeano que te intercambie ese hilo por esmeraldas, bueno, lo has conseguido, lo has logrado. Bueno, como veis estoy en un mineshaft, estoy tratando de ver si encuentro algún ítem así interesante. Los creepers, cuidado con ellos. Estoy jugando bastante safe, es decir, o más que safe, estoy jugando bastante bien. A nivel de que no me están golpeando demasiado. Estoy gestionando muy bien mis objetos. Este es mi inventario, porque si alguien tiene alguna duda, por el momento no está nada mal. La poción de regeneración la estoy guardando para poder luego hacer cositas con ella. Vale, vamos a abrir este cofre a ver qué hay. Y más vallitas de estas. Una etiqueta con nombre. ¿Me puede interesar la etiqueta con nombre, tío? A ver, vamos a... vale. Ojo, esqueletito. Perfecto, matamos al esqueleto. Vamos a recolectar todo el pan. Ojo, el arco que me ha dejado el esqueleto este. Espérate, espérate. Vamos a ver el arco este. ¿Qué tiene el arco este? Puñetazo, poder 2. Nah, no es tan bueno. A ver, ¿puedo intercambiar realmente las etiquetas por...? Es que las vallas no sé para qué sirven, tío. ¿Por un pico? Venga, va, por un pico. Una etiqueta por un pico me parece rentable, la verdad. Vale, cuidado con este esqueleto. Pues nada, gente, que me he encontrado con este boquete, ¿vale? Y aquí había, bueno, este otro boquete también, pero aquí había como un mini boquete que daba lado a estos diamantes que... ¡Ah! ¿Hay más de uno? O como sea solo uno, me vaya a cagar en todos, espérate. A ver, voy a decir que hay dos. Uno, dos y... Vale. Tres, cuatro... ¿Y hay alguno por aquí, cerca o no? No tengo mucha fe, la verdad. Tío, no me jodas. Solo tres diamantes. Esto está repleto de minerales. Solo tres diamantes. Pues nada. Tenemos un total de 14 diamantes ahora mismo. Para nada son suficientes. Voy a seguir minando. Un poquito de hierro por aquí. Ok, vale. Vale. Ojo que aquí pueden haber 8 diamantes. ¿Los hay? No. Mierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay más? ¿6? Dime que hay más por aquí. ¿Hay alguno más? No tiene pinta. No tiene pinta. Vamos a rodear por aquí también. Me he llevado 6. Ah, no consigo encontrarme una de 8, ¿eh? Aún así, 6 son muchos, ¿eh? No voy a quejarme. 6 diamantes, 20 en total. A ver, estaba literalmente al lado de esta otra parte. Ah, el oro no lo he cogido, es verdad. Vale, a ver, uno... Ya está, solo había 2, tío, no me jodas. Bueno, pues solo había 2, creo. No me lo termino de creer, también te digo, pero... Sí, solo había 2, tú. Pues tengo 27. Esos son los que he farmeado por el momento y vamos a ver si hay más suerte. Bueno, gente, ya voy hiperchetado. ¿Vale? Es una realidad. He guardado todos mis ítems aquí en la zona central de la villa. Y estos son los ítems que he conseguido. Estas vallas que no sé si las puedo plantar. Todos estos minerales, ¿vale? He conseguido bastantes más diamantes. Hierro, creo que he conseguido el máximo que podía cargar. El carbón lo mismo, tal. Y luego, bueno, pues estos bloques. Como veis, tema bloques, pues voy muy escaso. Y es que no era mi prioridad, la verdad, no os voy a mentir. Y pues a ver, pues nada, estaba pensando y he dicho, ahora mismo puedo hacer dos cosas. Y es centrarme en hacer aldeanos con... las manzanas de oro y tratar de zombificarlos y tal, o centrarme más en la estética de la aldea. Y he dicho, vamos a ser sinceros, ponerme ahora a hacer tema aldeanos pues no me sale demasiado rentable, o sea, es una realidad. Así que prefiero centrarme en lo que había dicho antes. Los diamantes, por cierto, no me los voy a gastar de momento, no los voy a dedicar a una armadura full diamante, sino que lo que voy a hacer ahora por el momento es, pues eso, tema talar madera y tal, ir consiguiendo recursos, ir haciéndome huertos, que la aldea esté mejor decorada, ¿vale? Y así queda muchísimo más guay el episodio, ya que, pues si solo me cheto, pues tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Al fin y al cabo solo tenemos 100 días. Así que nada, talamos este árbol y me voy a centrar única y exclusivamente en conseguir madera. Ahora, una vez tenga bastante más madera, ya vais a empezar a ver un poquito más timelapses de cómo construyo huertos y tal. Así que vamos para allá, gente. Bueno, gente, acabo de tener la buena suerte de que me ha spawneado este bicho. Y si me permitís, por supuesto, le voy a comprar musgo. Por supuestísimo, pero te calle. Y por supuestísimo le voy a comprar las goteojas. Aunque no sé si puedo hacer algo con ellas, la verdad. No sé muy bien para qué sirven. Pero ya está, nada más. Voy a matar las bichejas estas. Para las cuerdas y para el cuero, por supuesto. El cuero lo dejamos por aquí. Las cuerdas por aquí. Y vamos a ver un poquito... las goteojas estas, realmente las pongo aquí, le doy a esto y ¡pumba!
teóricamente se debería convertir el todo lo cercano, ¿no? Que todo lo cercano, a todo lo que sea tierra cercana, pues vamos apañados, ¿no? Claro, pensaba que convertir cualquier tipo de bloque. A ver, y si la pongo, a ver, es que tampoco quiero ahora infestarlo todo, tío. Me estoy gastando aquí el poco polvo de hueso que tengo, ¿eh? Que conste. Si la pongo aquí, no se expande como es debido, no entiendo el porqué. Supongo que lo que necesita es tierra. A lo mejor no se puede expandir por arena, porque yo he visto que sí se expande por roca. Vamos a ir aquí a la ravine. Aquí me estoy gastando toda la... todo el polvo de hueso, ¿eh? A ver, en la ravine sí que debería extenderse esto, no me fastidies. A ver, pimba. Vale, vale. En la ravine sí que se expande. Buah, pues ya sabemos cómo decorar la ravine. La vamos a llenar de musgo, sí señor. Voy a subir. Voy a dejar este musgo por aquí, ¿por qué no? Pues voy a tener que farmear polvo de hueso también. Poco a poco vamos teniendo más trabajo, ¿eh? Las goteojas no sé muy bien para qué sirven, también te digo. Las goteojas. ¿Puedo plantar por aquí? Aquí mismo, por ejemplo. ¿Dónde las planto? En el musgo. A ver, musgo y goteoja encima. Vale, ¿y esto qué hace? ¡Hostia! Si lo quito esto, ¿me da más goteojas? Goteoja grande. Vale, 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 vale. Empiezo a entender. Voy a dejar esto. Vamos, que esto me requiere una de polvo de hueso increíble, ¿no? Bueno, como veis, ya estoy empezando a farmear más madera. Y ahora sí que sí, ya... el siguiente clip ya va a ser construyendo huertos, ¿eh? Ya 100%. Así que nada, nos vemos construyendo un par de huertitos, gente. Pues nada, estoy terminando de decorar estos huertitos que hemos puesto. La verdad, vamos a ser sinceros, le da un toque muchísimo más superior a lo que vendría siendo la villa. No solo eso, sino que además le da muchísima más utilidad y me da a mí muchos más recursos, pues, para poder conseguir comida. Evidentemente ahora están todos ordenados, todo el trigo ordenado y tal, pero si libero a los aldeanos, a la mínima que lo haga, pues evidentemente se va a mezclar todo. Aunque no sé si voy a liberar a los aldeanos, pues porque eso puede hacer que se mueran, ¿no? Pero bueno, también tengo, he plantado caña de azúcar, como veis, he plantado también cactus. Ya está todo crecido porque me he quedado unos días aquí para que pueda crecer todo. Y nada, muy muy contento con el resultado. Vamos a quitar todo esto. Luego, pues ahora mismo os estaréis preguntando, ¿y qué es lo siguiente? Pues lo siguiente no es nada más ni nada menos que... tengo varias opciones. Una, construirme una casa aquí, en toda esta explanada gigante, hacerme una mini chabola únicamente para mí, para mis necesidades. O dos, conseguir una fuente de experiencia y hacerme full diamond. Porque realmente todo lo demás es simplemente, pues, tonterías varias. Entonces, sinceramente, creo que voy a ir a hacerme una fuente de experiencia. Y a través de esa fuente de experiencia voy a tratar de conseguir el full diamond bien encantado y tal. Pero claro, para hacer eso, pues primero... entonces, claro, para tener una fuente de experiencia y... bueno, la fuente de experiencia evidentemente es para encantar. Primeramente necesitamos algo con que encantar. Y para eso necesitamos la mesa de encantamientos. Así que por fin le vamos a dar uso a los diamantes. Vamos a conseguir 3 diamantes. Y vamos a ir a por nada más ni nada menos que obsidiana. Vale, con este pico de diamante debería farmearme 14 obsidiana. No sé si voy a ir al Nether. Realmente no me llama tanto la atención el ir al Nether. De hecho, no sé si hasta sería algo legal, aunque lo vamos a tomar como que sí, de que pues es mi mundo y decido hacer lo que quiera con él. Me voy a tomar el hecho de poder ir al Nether como algo legal, pero realmente no tiene nada que ver con el desierto, el Nether. Así que, bueno, de todas maneras dudo hacerlo, no está en mis planes. Mis planes sería ver qué puedo hacer literalmente en un mundo completamente desierto, y todo lo demás la verdad es que no me interesa demasiado. Me voy a tirar por aquí, que aquí ya hay obsidiana, y voy a farmear los 14 de obsidiana con el timelapse que os voy a dejar ahora. Pues nada, vamos a craftear los 3 libros estos. Y en teoría para la mesa de encantamientos necesito 2 diamantes más. Pim, 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 pim. Y mesa de encantamientos que tenemos por aquí. He conseguido un par de bolas de slime, que tampoco les voy a dar mucha utilidad, la verdad. Voy a dejar todo el papel por aquí, voy a dejar la caña de azúcar por aquí, los libros. Es verdad, tengo muchos libros, es verdad, eso no me acordaba. El hueso este lo voy a dejar aquí. Y ahora lo que voy a tener que hacer va a ser reproducir un poquito las vacas. No sé si tengo algo de trigo, lo dudo, pues porque lo uso para comida. Así que, pues nada, de verdad, voy a tener que reproducir vacas para tema trigo. Ahí hay un Wandering Trader, a lo mejor este tiene un crafteo que me interese. Bueno, un intercambio más que un crafteo. Y vamos a ver,
calabazas, a lo mejor, por una esmeralda puede ser muy, 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 muy rentable. De hecho, voy a... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque realmente no vamos a tener ninguna otra opción de conseguir algo así, si no es mediante el vendedor errante. Así que, por supuesto, vamos a coger las calabazas que este nos preste. Y por ahí va, perfecto. Y ahora sí que sí, nos vamos a centrar tema cuero. ¿Qué cuánto necesito? Creo que necesito poquito, la verdad. No os voy a mentir. Tengo 26, necesitaría 19 más, hombre. Poquito, poquito. De papel sí que voy bastante sobrado, pero de cuero voy a necesitar lo suyo, ¿eh? No voy a mentir. Pues nada, vamos a conseguir el cuero necesario y ahora nos vemos, gente. Bueno, vamos a terminar de conseguir el cuero que necesito. Por ahí van otros 10. Vale, aquí voy a dejar esta vaca madre, ¿por qué no? Boom. Vale, salimos de aquí. Vamos a por la otra fuente de vacas. Tengo 3 lugares donde hay un montón de vacas. Y aquí es donde voy a matar la gran mayoría. De hecho, creo que con las que mate aquí ya era suficiente. Aquí habían un montón al principio y por eso me ha sido mucho más sencillo reproducirlas. Y me falta uno de cuero, ya está. La verdad que no voy a matar más vacas, creo que está muy bien así. Tenemos suficientes vacas, tenemos bastantes vacas. De hecho, he hasta reproducido algunos que otros cerdos. Y pues, ¿qué voy a hacer ahora? Nos vamos a craftear los libros necesarios. Vale, para eso necesitamos. Ahí está, he mirado para craftearme un pastel para hacer una tontería, pero la verdad es que es demasiado caro. Vamos a hacer así. Ah, vale, rompemos esto. Nos vamos a craftear las librerías. Aquí están, estanterías, ¿verdad? Muy bien, pues ya tenemos las 15 estanterías. ¿Que dónde las vamos a colocar? Pues probablemente en una casa de alguno de los aldeanos, o lo guay estaría en mi propia casa. Eso sería lo guay. ¿Qué pasa? Que tengo tanta madera que realmente no me importa demasiado, porque puedo mover esto y volver a colocarlo. O... a ver, ¿en dónde va a estar la granja para la experiencia? Ya está, y ahí es donde vamos a colocar la librería, punto. No tengo mucho lapislázuli, es algo que he estado mirando antes y la verdad es que no tengo mucho lapislázuli. Vale, vamos a colocar la granja de experiencia aquí, ¿vale? ¿Esto de aquí qué coño es? Antes de nada, ¡ojo! Ruinas que no había visto, ¿no? ¡Ostras! Pues de aquel lado, pues no. Bueno, sí, claro, nunca he subido aquí, ¿verdad? Vale, vamos a ver cómo está el panorama. Hombre, se ven bastante bonitas, ¿eh? Eso sí que no te lo voy a negar. ¿No hay ningún cofre, en serio? A ver, a lo mejor está oculto. Uf, tampoco debería estar tan oculto, tío. Debería ser más fácil de ver, ¿eh? El cofre. Pues nada, pues que no hay cofre, tú. A ver, miramos estos bloques de arena aquí un poquito sospechosos. Nada por aquí, nada por allá. Pues nada, aquí no hay cofre. En fin, lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de construir una granja de experiencia. Bueno, vamos a terminar de conseguir el cuero que necesito. Por ahí van otros 10. Vale, aquí voy a dejar esta vaca madre. ¿Por qué no? ¡Pum! Vale, salimos de aquí. Vamos a por la otra fuente de vacas. Tengo 3 lugares donde hay un montón de vacas. Y aquí es donde voy a matar la gran mayoría. De hecho, creo que con las que mate aquí ya era suficiente. Aquí habían un montón al principio y por eso me ha sido mucho más sencillo reproducirlas. Y me falta uno de cuero. Ya está. La verdad que no voy a matar más vacas. Creo que está muy bien así. Tenemos suficientes vacas. Tenemos bastantes vacas. De hecho, he hasta reproducido algunos que otros cerdos. Y pues, ¿qué voy a hacer ahora? Nos vamos a craftear los libros necesarios. Vale, para eso necesitamos. Ahí está. He mirado para craftearme un pastel para hacer una tontería, pero la verdad es que es demasiado caro. Vamos a hacer así. Ah, nos vamos a craftear las librerías. Aquí están, estanterías, perdón. Muy bien, pues ya tenemos las 15 estanterías. ¿Que dónde las vamos a colocar? Pues probablemente en una casa de alguno de los aldeanos. O lo guay estaría en mi propia casa. Eso sería lo guay. ¿Qué pasa? Que tengo tanta madera que realmente no me importa demasiado, porque puedo mover esto y volver a colocarlo. O... a ver, ¿en dónde va a estar la granja para la experiencia? Ya está, y ahí es donde vamos a colocar la librería, punto. No tengo mucho lapislázuli, es algo que he estado mirando antes y la verdad es que no tengo mucho lapislázuli. Vale, vamos a colocar la granja de experiencia aquí, ¿vale? ¿Esto de aquí qué coño es? Antes de nada, ¡ojo! Ruinas que no había visto, ¿no? ¡Ostras! Pues de aquel lado, pues no. Bueno, es que claro, nunca he subido aquí, ¿verdad? Vale, vamos a ver cómo está el panorama. Hombre, se ven bastante bonitas. Eso sí que no te lo voy a negar. ¿No hay ningún cofre, en serio? A ver, a lo mejor está oculto. Uf, tampoco debería estar tan oculto, tío. Debería ser más fácil de ver, ¿eh? El cofre. Pues nada, pues que no hay cofre. A ver, miramos estos bloques de arena aquí un poquito sospechosos.
Nada por aquí, nada por allá. Pues nada, aquí no hay cofre. En fin, lo que voy a hacer ahora va a ser tratar de construir una granja de experiencia. Pues nada, gente, ya lo tenemos hecho. La granja ya está funcionando, ¿vale? Por aquí iría el combustible, por aquí irían las algas que he farmeado ahí en el mar, ¿vale? He farmeado todos estos cofres están llenos. Y pues las algas van llegando hasta aquí. De momento de esperar a que esto se llene, pero mientras esto se llena, pues puedo ir encantando también, ¿no? Entonces, bueno, esta granja, ya os digo, aprovecha un bug de Minecraft Bedrock, pero bueno, pues aprovechando que es un 100 días y que quiero optimizar el tiempo al máximo, ya veis que literalmente voy a tener que dividir este 100 días en dos partes, porque la verdad es que me estoy demorando demasiado en esta primera parte. Así que, si me permitís, voy a coger ahora sí que sí los diamantes y ya para finalizar el episodio me voy a craftear un full diamond, pero no solo un full diamond de esos que digas, ¡buah, full diamond! No. Un full diamond viene encantado, sí señor. Para eso vamos a necesitar el lapis lazuli. Muy bien, solo tenemos 64. Bueno, quien dice solo, pues dice, por favor, quiero más. Básicamente, tenemos un stack, no está mal, nos va a dejar encantar unas 20 veces. Vale, pues muy bien, ya estamos aquí. He farmeado un montonazo de experiencia ya sacando directamente pues las algas marinas secas, ¿vale? 57 niveles, realmente esta granja es súper efectiva, así que tampoco he tenido que hacer un gran sacrificio. Y pues vamos a ir a por un pico con toque de seda, otro con fortuna 3, y tema espada y tal sí que es más opcional, así que tampoco me interesa tanto. Así que lo vamos a dejar más para luego, pero protección contra fuego 3, no me interesa. ¿Qué nos da este pico? Irrompible 3. A ver, me puedo jugar el primer pico irrompible 3 y realmente no sale nada que me importe. En las botas ha de haber sí o sí caída de pluma, ¿vale? Afilado 4 en la espada, realmente me voy a craftear una espada de diamante por un afilado 4 en la espada. Esto no lo puedo dejar pasar, por supuesto que no. Afilado... ¿cuánto? Afilado 3. Bueno, me ha cambiado el encantamiento, no entiendo el porqué, pero bueno, afilado 3, tal. Vale, protección contra fuego, no me interesa. Caída de pluma 4, de calle. Vale, no tiene protección, no pasa nada. Realmente me interesa muchísimo más. Irrompible 3 en la pechera puede ser increíble. Eficiencia 4 puede estar muy interesante. Le voy a dar... nada, solo eficiencia 4. Este otro, irrompible 3... no nos ha tocado ningún encantamiento rollo Silt Touch, ¿eh? Eso me molesta bastante, la verdad. No voy a mentir. Vale, protección por aquí. ¿Qué otra protección tenemos? A ver, respiración 3. ¿Me puede llegar a interesar? Sí, me puede interesar. Protección 3 me ha salido muy bien. Protección 3. Hombre, full protección 3, vamos. A ver, no vamos con Mending. No he conseguido Silt Touch, que era un poquito lo que quería también. ¿Me puede mostrar alguno de estos Silt? Buah, toque sedoso justo aquí. Pues creo que me voy a desencantar uno de estos picos y cogerme toque sedoso, pero de calle. O sea, el toque sedoso lo quería sí o sí y voy a hacer esto que acabo de decir, ¿eh? Voy a desencantar uno de estos picos y a por el toque sedoso. Vale, he desencantado ya mi pico, ahora sí que sí, toque sedoso de calle. Por supuesto que sí, por supuesto. Y aquí, fortuna 3, vamos a desencantar este otro pico. O guardarme este pico y hacerme otro. Soy fan de hacer eso, la verdad. Teniendo tantos diamantes, realmente creo que... a ver, no tenemos muchísimos diamantes, pero es que como estos 5 diamantes su única utilidad va a ser herramientas, pues fortuna 2 me tienes que dar, hijo de puta. Ah, Dios, qué rabia cuando hacen eso, tío. ¿Me guardo este pico de fortuna 3? Nah, mejor no gastarme 3 niveles en una tontería como esa, tío. A ver, pues voy a encantar este pico con una tontería. Fortuna 1, ¿qué me sale aquí? Irrompible 3, le voy a dar, ¿eh? Pues nada, voy a farmear un poquito más experiencia. Vamos a intentarlo, aunque sea... y... fortuna 3 de calle. Este otro pico me gustaría también encantarlo, ¿eh? Es que no sé por qué lo he desencantado, error mío. Vale, vamos a encantarlo ya. Fortuna 3, eficiencia 3. Nos han salido 3 muy, muy buenos 3 picos. ¿Este tenía fortuna 3? Sí. Nos han salido 3 muy buenos picos, la verdad. Muy contento con el resultado. Me ha sobrado lapis lazuli. No me puedo quejar para nada. Vamos a hacer así, pim pim. Vamos a activar estas dos. Está circulando ya la parte. He dejado la alga marina esta, sin querer, cerrada. Vamos a colocar aquí un cofre. Voy a guardar aquí esto que no me interesa. Esto también lo puedo guardar por aquí. El hacha a lo mejor sí que me lo puedo quedar. Y pues nada, ¿puedo encantar el escudo? El escudo sé que se podía encantar, pero no sé si directamente. No, directamente. Sin más dilema, gente. Hasta aquí este vídeo. La verdad, espero que lo hayáis disfrutado. Voy a intentar... intentamos encantar un hacha afilado 3. A ver, es que un hacha... ya por terminar el set, ¿sabes? Un hacha y una pala. Venga, vamos a terminar el set, hombre. Vale, primero la pala.
que me da Irrompible 3, a ver si sale algo interesante con Irrompible 3, que a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, vale, eficiencia 3, perfecto. Y bueno, hacha con eficiencia 4, de calle. Perfecto, nivel 30, vamos a cerrar esto y esto, perfecto. Y vamos a encantar el hacha con eficiencia 4. Y dime que sale Irrompible 3, nada, nada más ha salido. Un poco penoso, pero bueno. Pues nada, estas son mis herramientas para el próximo episodio, para la segunda parte, ¿vale? No... Quiero que os suscribáis para la segunda parte, gente, porque se va a venir prontito. De hecho, va a ser el siguiente vídeo que suba después de este. Y la verdad, que solo os veáis la primera me parece un poquito feo. Así que para estas personas que os habéis quedado hasta el final, os lo digo, va a haber segunda parte de este vídeo. Y vamos a tratar de avanzar muchísimo más. Y realmente nos vamos a centrar en algo mucho más estético, ya avanzando más en lo que sería un survival, ¿vale? Porque ya tenemos todo lo que sería staff. Ahora mismo podríamos ir a matar al dragón, por ejemplo. Y pues en el siguiente episodio nos vamos a centrar muchísimo más en la aldea, muchísimo más en algo estético, muchísimo más en darle trabajo a los aldeanos y en todo lo que sería en torno a eso, ¿vale? Así que de verdad, dale like, suscribiros, que se vienen nuevos vídeos y chao.